Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Filmiticos Live, una producción de Filmiticos a través de nuestra plataforma, nuestra página en Facebook, Filmiticos. Hoy estamos muy contentos de llegarles a ustedes con un programa más, hoy con un especial de terror buenísimo. Hoy sábado 26 de octubre del año 2019, en controles nos acompañan nuestros amigos Daniel y Ale. ¿Cómo están, chicos? Bien, Jonas, ¿todo bien? Hola, amigos. Hola. Muy contentos, hoy muy emocionados. Primero que nada, hoy es 26. 26, sí. De sí, primero dije 29, pero no, 26. 26, pero primero que nada, por nuestro invitado. Y segundo, porque la familia de Filmiticos sigue creciendo, ¿verdad? Entonces, muy contentos de tener aquí a nuestra nueva compañera, Ale. Bienvenida. Gracias. Un saludo, Ale. Un saludo de mi parte, Jonathan Córdoba. Y el día de hoy tenemos un invitado especial para desarrollar el tema de fondo sobre las películas de terror que se presentaron este año en las salas de cine costarricenses. Nuestro amigo Roy Malesbor. Roy, ¿cómo estás? Hola, un placer. Muchas gracias por la invitación. Y amigos Filmiticos, bienvenidos a este programa. Va a estar muy interesante. Quédense acá con nosotros. Ok, Roy, sin dejarla caer, te la voy a tirar de una vez. De 1 a 10, la calificación de la oferta de películas de terror que tuvimos este año en las salas de cine costarricenses. En general, un promedio, yo podría decir que estuvo bastante regular, tal vez un 6, un 7. 6 o 7, ok. Más adelante vamos a estar averiguando por qué Roy nos da esta calificación sobre las películas que se presentaron en las salas de cine costarricenses. Antes, chicos, hoy tenemos, como siempre, premios para todos los que estén sintonizando nuestro programa Filmiticos Live. Tenemos una jarra mágica, no sé si la tenemos ahí en pantalla, chicos, ahí está. La jarrita mágica ya la vamos a tener. Una jarra cortesía de Guanacarte, que son especialistas en artículos personalizados. Todo lo que ustedes quieran poner en cualquier artículo, Guanacarte lo tiene a muy buenos precios. Excelente, Roy, me estás metiendo bastante miedo, no crean. Guanacarte. Y también tenemos para todos los que nos sintonicen un ejemplar del libro, el libro de Jonas, Relatos de Terror, Misterio y Fantasía. Yo lo escribí, así que está bien bueno, no porque yo lo haya escrito, sino porque realmente a la gente le ha gustado bastante. Entonces, sintonícenos el día de hoy. ¿Qué tienen que hacer? Comentar durante la transmisión para poder participar, ya sea por la jarra o por el libro de Jonas. Eso sí, chicos, recuerden, no hagan trampa, nada más no nos comenten que quiero el libro y después nos desaparecemos. No, la idea es que estén compartiendo con nosotros durante todo el programa de los diferentes temas que estemos hablando. Hoy venimos, bueno, aparte del tema principal, tenemos noticias importantísimas sobre lo nuevo de Vin Diesel, Star Wars, tenemos también noticias sobre el live action de Pinocho y sobre Ghost in the Shell. Exactamente, salió el trailer, nuevo póster y las noticias también con ellos. Chiquillos ahí en cabina, ¿tenemos a alguien ya conectado? ¿Tenemos algunos saludos ustedes? Por acá tenemos a Mateo. Saludos, Mateo. Saludos, Mateo. Se está reportando y quiere que le saludemos a Roy, al amigo Roy. Un placer, Mateo, aquí estamos. ¿A qué manera? O sea, tenés admiradores ya, Roy. Pucha, seguidores, sí, y todo. Una posible víctima. Una posible víctima. Bueno, y ahorita que más gente se anime ahí a comentar, vamos a compartir más. Y pónganos también si ustedes quieren que nuestro director Dani vuelva también al sillón mágico. Pero es que el día de hoy nuestro amigo Dani está en controles porque nuestro controlista titular Randall está en una actividad, así que le mandamos igualmente saludos a él, saludos a Nelson también, que no pudo venir el día de hoy, nuestra compañera y amiga Lauren, que está enfermita, y Angie, que anda atendiendo un evento también. Saludos a todos ellos que forman parte del event, del programa de Filmiticos Live. Vamos a ver, seguimos con las noticias, pero antes de ir con las noticias, les tenemos una pequeña capsulita con una información muy importante. Ya casi volvemos, no se vayan. Mientras los filmiticos van a pedir confites, yo les voy a contar algunas curiosidades del cine de terror. Mientras los filmiticos van aunque a retocar no lo crean, sus disfraces, el título original, yo les voy a contar algunas Scream, curiosidades de un video musical que se convirtió era en un clásico Scary de la temporada pero de Halloween Scream y del terror en general. A uno de los hermanos Weinstein hablo, le gustaba la canción de Michael Jackson. El que primer se título de la canción así. No era Thriller, sino las películas Starlight. De Destino Final están basadas. Después de ver la película para un hombre lobo de Cano en Londres, Michael Jackson contrató a John Landis para que dirigiera el video, que luego se convirtió en un cortometraje. Antes de empezar el rodaje, en el video, la novia de Michael Jackson los cineastas es la actriz Ola Ray, y a un quien fuera la para que la junio en la revista Playboy algo de 1980.
Pero ni la a pesar de la creencia popular, Michael Jackson no se transforma en un hombre lobo, sino las en gemelas un Callie y Nicole Scherzinger, que salen en la película Rick Baker, ya las habíamos visto antes, interpretando a la hija de la ropa Ross de los Rachel zombies fue comprada en una tienda del Ejército de Salvación. En la novela que se basa la película Sé lo que hiciste el verano pasado, el reconocidísimo actor de películas de terror Vincent Price es quien hace la voz están de vuelta con sus manos vacías. Toda la canción. Continuamos con más de Filmiticos Live. Los Filmiticos ya están listos para seguir asustando. Volvemos, muchas gracias por seguir con nosotros. A todos los que se van conectando, que se van agregando poco a poco, les recuerdo, tenemos una jarra mágica de con el logo de Filmiticos, que espero ya la tenemos en pantalla, Dani, ¿sí? Claro que sí, no, okay. Ya está haciendo la magia. Pueden observar, el café no viene incluido, así que y estarán participando también por un ejemplar del libro de Jonas, Relatos de Terror, Misterio y Fantasía. Es un libro muy bonito, léanlo, sí. De verdad. Bueno, comenzamos con las noticias, lo mejor de las noticias, lo que más ha sido relevante en esta semana en nuestra página. Entonces vamos a comenzar. Dani, contanos, ¿cuál es la primera noticia que tenemos que contarle a nuestros oyentes y escuchas? ¿Y qué clase de noticias, Jonas? Contame. Disney está trabajando, desarrollando una nueva versión live action de Pinocho. Pinocho. Y resulta que para esta nueva presentación de Pinocho, están negociando con nada menos que Robert Zemeckis para que se haga cargo de la dirección. Robert Zemeckis, de Volver al Futuro, ¿verdad? Robert Zemeckis, el de Volver al Futuro. Qué manera. Qué bueno, ojalá. Y solo están en conversaciones ahí. Sí, sí, no, por el momento nada más negociaciones. Ya hay un escritor, uh-huh. Ya tienen por lo menos un borrador de lo que es el guión. Pero la noticia ha causado algo de interés. Porque Pinocho es evidentemente una historia que muchos quieren, ¿verdad? Una historia clásica, sí. Habría que ver el giro que le dan, ¿verdad? Si son fieles al relato o le dan, a veces cambian algunas cositas. Vamos a ver con qué nos salen esta vez, ¿verdad? Si no es de madera y nos tiran un muñeco de cartón. Digo yo. Ahora Disney nos tiene acostumbrados a esos cambios que ya no es de madera, ¿verdad? No sé. Pero igual, no sé, la historia de Pinocho se puede presentar de varias maneras. Habría que ver si es una historia pues un poco tierna, cómica, hasta un poco de terror, si podríamos meterle algo oscura, digamos. Bueno, la historia de Pinocho no es tampoco así tan que digamos tan... O sea, el clásico animado la suavizó mucho. Sí, pero la historia de Pinocho es... Pero algo muy curioso ahora que vos decís esto de terror, porque Guillermo del Toro también está desarrollando una película de Pinocho para Netflix. Entonces son varios los proyectos de Pinocho que están ahí cocinándose y hay que ver cuál sale primero, ¿verdad? Pero este sí suena muy interesante. Ambos son grandes directores, ¿verdad? Uh-huh. Guillermo del Toro puede hacer lo propio por la serie y también Robert Zemeckis, ¿verdad? Depende de la censura que tenga, el tipo de audiencia que él busque. Igual sea una audiencia joven o una audiencia más adulta, igual va a ser una buena producción. Sí. Porque Pinocho, hace muchos años que no sale nada de Pinocho y es una gran historia. Yo creo que lo último que vi fue a Roberto Benigni, ¿verdad? Que él hizo una de las tantas versiones que han hecho de Pinocho. Uh-huh. Pero no, está, suena bonito, Dani. Por ahí, nombres como Robert Downey Jr. y Tom Hanks han sido mencionados, sin confirmarse, sí, ¿verdad? Para que participen. Vamos a ver qué pasa. A ver a quién ponen de Gepetto. Estaría bonito. Contame, dime. Gary Oldman de Gepetto sería genial. Mira, pucha, vamos. Gary Oldman con unos lentes así, bien gruesos. Hay buena oferta, yo creo, que para ese papel. Dani, ¿qué más tenemos? Jonas, fíjate que esta semana también los seguidores del anime recibieron un regalo muy bonito, dos muy lindos regalos de parte de Netflix, porque Ghost in the Shell va a tener una nueva serie animada que va a salir a inicios del próximo año, y entonces a través de varias redes sociales, entre ellas Twitter, publicaron el primer teaser trailer y el primer póster de Ghost in the Shell SAC 2045. Ese es el título oficial de esta nueva versión animada. Llamó mucho la atención por la calidad de la animación. Obviamente el teaser no ofreció muchos detalles sobre la historia, pero Ghost in the Shell es una propiedad importante que provocó una emoción muy grande, al menos en nuestras redes sociales, porque la gente pues sí, le gustó mucho lo que vieron, ¿verdad? ¿Es producción original de Netflix? Es una producción original de Netflix, con un... Disculpen, no recuerdo el nombre del estudio, ¿verdad? Pero el director, ¿verdad? Una de las personas que está involucrada en el desarrollo de esa película,
fue el que hizo una película animada también que está en Netflix, que se llama Appleseed. Uh-huh. Es una excelente cinta. Entonces, o sea, solo por eso yo ya estoy esperando que llegue. Ya estás esperando. Te pregunto, vos que sos más conocedor de ese tema, distinta de la película con Scarlett Johansson, no es una gracias continuación. A Dios. Sí, porque exacta, es que te preguntaba por eso, porque mucha gente no quedó para nada satisfecha. Yo con sí, por Scarlett Johansson. Ok, sí, bueno, y sabemos que muchos también por ella, pero digamos, al seguidor de anime de Hueso Colorado, creo que no le gustó mucho. Y me preguntaba si era una secuela de esa película o es parte ya del universo de Ghost in the Shell. Sí, es una historia completamente independiente. Y por dicha, bueno, es que todo esto es lo bonito del cine, ¿verdad? Uh-huh. Que es subjetivo, ¿verdad? A mí no me gustó esa versión de con Scarlett Johansson. Uh-huh. Obviamente sí me gusta Scarlett Johansson. Pero no, esta de ahí promete. Yo no sé, bueno, ustedes vieron el trailer, la verdad es que aquí los compañeros que nos siguen pueden verlo, dejamos de transmitirlo. Visualmente se ve muy bien. Se ve muy bien. Es una agradable noticia. No tenemos fecha, es para los años, pero no hay confirmación de fecha. Primavera del 2020. Aquí no tenemos primavera, entonces nunca va a llegar. Aquí no llega. Aquí no llega. Ok, contame, ¿qué más tenemos? Sé que tenés algo buenísimo ahí, la que sigue. Sí, será. Bueno, ahí. Creo. Vin Diesel. Ajá. Resulta que va a interpretar a Bloodshot, el famosísimo personaje basado en el cómic del mismo nombre de Valiant, de la editorial. Esta semana Sony lanzó el primer trailer oficial. La sinopsis de Bloodshot se lee así. Uh-huh. Luego de que él y su esposa son asesinados, el soldado Ray Garrison, es interpretado por Vin Diesel, es resucitado por un grupo secreto. Ayudado por la nanotecnología, se convierte en una biotécnica y superhumana máquina asesina. Ray no puede recordar nada de su pasado, pero pronto algunos recuerdos empiezan a salir a flote, entre ellos el de su asesino. Sediento de venganza, escapa del laboratorio solo para darse cuenta de que la conspiración es más grande de lo que él piensa. Wow. De manera, súper original la sí, sí. Si vos me quitas los nombres, yo te digo que me estás diciendo la sinopsis de Robocop. Sí. O Soldado Universal. Sí. Mira, y siempre la pregunta, Roy, también vos que sos seguidor de Vin Diesel. De Vin Diesel, por supuesto. ¿Cómo me pasa el caso como con Robert Downey Jr.? ¿Cómo me saco yo a ese personaje de Vin Diesel, a Dominic Toretto, de cualquier película que haga ahora? Sí, el primer problema que vi en el tráiler es que Vin Diesel sale con una camiseta negra tallada. Y eso es un gran problema. Él tiene que usar otro tipo de indumentaria, ¿verdad? Para sacarse sí, el sueldo. Eso no es ningún si problema. Así, usted es se recuerda inmediatamente de Riddick y de Toretto. Entonces es el primer problema que vi en el tráiler. Para las chicas, ahí Ale nos está diciendo en controles que para ella no significó ningún problema. Ningún problema ver a Vin Diesel tallado. Pero tenés razón, ¿cómo hace uno para decir, es que otra vez Toretto? Es más, hasta le decís, mire, la verdad, de hecho, en varias páginas, cuando publicaron también la noticia, decía a Toretto en el teaser trailer que pasaron, donde él recibió un balazo, decía a Toretto lo balean, creo que había unas. Bueno, yo te podría responder a eso que haciendo una mejor actuación de la que hizo con Dominic, correcto. Bueno, y estaría... Ahora, el guión no se presta, con una sinopsis como esa es muy genérica, ¿verdad? Se ha visto mucho. Sí, bueno, es que la sinopsis tampoco puede ser súper detallada o descriptiva. Ajá. Pero, a ver, les atravieso el caballo con esto. Man, ¿qué está haciendo Vin Diesel? No estoy diciendo nada en contra de él, o sea, no me cae mal ni nada. Pero, sí, porque pero, si no pero, viene y... Sí, lo guarde, sí, imagínese, sí. Y se trae toda la pandilla. Pero, ¿qué está haciendo este chavalo para diferenciarse? Uh-huh. O sea, está bien que haga películas de acción, pero si en todas las películas va a interpretar a un personaje muy parecido, para esa hora sigo viendo las películas de La Roca, sí. ¿Qué hace él que sea diferente? En este tráiler, no vi, yo no recibí eso, así como ver un personaje diferente, no. ¿Sabes qué está haciendo? Plata. Sí, eso sí. Creo que eso es, y eso es lo que igual, digamos, el tráiler se ve muy bien, digamos, a nivel de imágenes, de fotografía, se ve bastante atractivo. Habrá que darle la oportunidad, como sí. todas, a ver si tal vez resulta una gran película o bien. Una película más del montón. No, pero visualmente sí, sí es un... Sí. Es así, está la bien productora logrado. Buscó un gran nombre, ¿verdad? Uh-huh. Y Vin Diesel es un gran nombre. Sí. Seguramente no estaba ocupado en ese momento en ningún proyecto. Tenía 2 meses de descanso entre película y película, entre Rápidos y Furiosos 20.
Y entonces de ahí pues aprovechó ese proyecto porque es plata, ¿verdad? Sí. No, y hay que decir algo. O sea, Vin Diesel, antes de que comenzara la producción de Bloodshot, el hombre físicamente también hizo un extenso trabajo para prepararse en el gimnasio. Él siempre ha sido, ¿verdad?, muy, muy corpulento. Como nosotros. Pero, sí, sí, pero exacto, exacto. Pero no, pero a él sí le sirvió ir al gimnasio. Entonces, resulta que él posteaba fotos y todo, y sí, sí, salió sí, el nombre Vin Diesel es sinónimo de acción, sí. O sea, la gente siempre va a ir al cine. Sí, mismo caso de La Roca. La película tenga mala crítica por profesionales, ¿verdad? La audiencia es la que al final decide, ¿verdad? ¿Sabe qué es lo bueno? Que la película va a ser categoría R. Entonces eso, sí, eso es tal vez una manera de distanciarse, podría ser, ¿verdad? De lo que él ha hecho con Rápidos y Furiosos, con Las Crónicas de Riddick, ¿verdad? Sí, ahora con las películas de John Wick, ¿verdad? Vieron que la categoría R está siendo... Es lucrativa. Exacto. No, y bueno, también no podemos dejar de lado que el personaje Bloodshot, que pertenece al universo de este cómic Valiant, están intentando hacer una nueva franquicia con un cómic y pues esperemos que en esta fiebre de los cómics pues tengamos un producto ahí también un tanto diferente, ¿verdad? Ojalá que sí. Dani, contame, número 4, ¿qué tenemos por ahí? Pam, 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 pam. Spoiler alert. Compas, otra noticia de esta semana, la noticia de esta semana. Algo lo que yo estuve hablando aquí con mi compañera Ale por mucho rato durante los últimos 5 días, fue que Disney y Lucasfilms anunciaron el inicio oficial de la venta de entradas de Star Wars. El anuncio fue acompañado con el lanzamiento del último tráiler oficial de la película que dirige J.J. Abrams. Este tráiler tiene a este momento casi 20 millones de vistas solamente en YouTube. O sea, también fue compartido en Twitter, ¿verdad?, en otras plataformas, pero solamente en YouTube tiene 20 millones de vistas. Y un dato interesante que escuché ayer: la proyección de ventas en este momento ya superó lo que hizo Endgame en la preventa. Preventa, sí, en la preventa, casi nada. O sea, Star Wars está comenzando a generar movimiento 2 meses antes de su estreno. Estamos esperando, la verdad, es el cierre de toda una saga, una historia. ¿Será el cierre, Dani, de verdad? Ojalá que sí para la saga Skywalker. Ojalá que sí. Porque proyectos vienen a montones, ¿verdad? La gente, los escritores de Game of Thrones están desarrollando una trilogía nueva. Rian Johnson, el director de Last Jedi, también está trabajando supuestamente en una trilogía, aunque parece que eso no tiene mucho futuro, ¿eh? Sí. Vamos a ver qué pasa con eso, ¿verdad? Ojalá que no larga. Pero Star Wars es igual una propiedad importantísima en la cultura pop, como lo es Star Trek, como lo es Matrix, como lo es una gran cantidad de propiedades. Pero Star Wars, creo yo, que en lo que es ciencia ficción es la que lidera encabeza ese listado. Correcto. ¿Viste el trailer, Roy? Sí, correcto, me gustó mucho. La verdad es que a ver qué va a terminar eso entre Kylo y Rey, ¿verdad? También se ve algunas cosas que no se mostraron inicialmente en los primeros teasers. Y ya develan más o menos todo lo que es el diseño de producción, que es increíble, ¿verdad? Sí. Hay una imagen donde está... Ojo, no estoy haciendo ningún spoiler, es lo que está ahí. Hay una imagen de Rey y Kylo Ren destruyendo, o en apariencia destruyendo un... Algo que asemeja ser el casco, por lo menos, de Darth Vader. Que me dejó con esa inquietud de, okay, ¿están despedazándolo los dos? ¿O es Rey despedazándolo y Kylo deteniéndola? Me dejó como bastante picado, como decimos, de ver qué es lo que está sucediendo pues en esa escena. Bueno, y además el regreso de Palpatine, de qué manera lo va a hacer, cómo lo va a hacer, si es una breve aparición o que realmente el trailer nos deja muchas esperanzas para los fans de Star Wars y poder disfrutar de algo bueno, de un buen cierre para este diciembre. ¿Lo será? Sí, yo espero. Tengo mucha fe. Igual, yo uno como fan lo ve muy de la parte emotiva, ¿verdad? Y deseas verla. Y yo veo a la princesa Leia en una escena y claro, y el corazón aquí. Claro. Pero esperemos que no jueguen tanto solo con lo emotivo, sino que nos den un producto integral, en ese caso, con una buena historia y un buen cierre, de verdad. A ver,
Bueno, vos, a vos te gusta Star Wars, Roy. Correcto, claro que sí. Sos seguidor. Sí. Ok. Yo he sido muy, muy... He hecho mucho énfasis en esto porque a mí The Last Jedi a mí no me gustó. O sea, no la odié. Pero no produjo en mí la sensación que otras películas de Star Wars sí habían provocado antes, ¿verdad? Me parece que Disney en esta trilogía ha desvirtuado algunas de las cosas que hacían de Star Wars Star Wars. Y el tratamiento que, por ejemplo, le dieron al personaje de Luke Skywalker es uno de esos puntos bajos. Correcto. Entonces, eso le ha quitado, a mi parecer, le ha quitado o ha mermado el apoyo, la emoción, el hype que muchos fans sienten por esta nueva película. Este trailer está muy chiva. O sea, es muy bueno. Yo lo vi y cuando sale Leia, ¿verdad? Abrazándose con Rey. Hey, yo veo la lágrima de Rey y yo tuve que jalar mocos porque o sea, son personajes que muchos queremos. Pero, man, yo tengo mis dudas. O sea, no sé qué tanto pueda J.J. Abrams arreglar lo que Ryan Johnson estropeó con la película anterior. Yo siento que hay un gran problema con estas nuevas películas de Star Wars. Las últimas 5, tal vez, o las últimas 4, son los personajes. Porque el diseño de producción es increíble. Volver a ver el halcón milenario y todo eso es increíble. El problema es los personajes que no son como un Han Solo. Que con solo ver la presencia de él, ¿verdad? Ya uno, wow, ahí está Han Solo. Sino que el caso de Finn, que comentábamos anteriormente, cuando antes de iniciar la transmisión, que los muñecos no se venden. Es increíble. Y no por una cuestión, digamos, racial, sino por una cuestión de peso del personaje. Por supuesto. De que no es eso que quiero, tienes y que todo empezó mal desde que salió Jar Jar Binks, ya se empezó a bajar. Los personajes carismáticos como Luke, ¿verdad? Que todos nos identificamos con unos, ya sea con Luke, con Han Solo, o con incluso Darth Vader, ¿verdad? Y ahora los personajes son muy... Esto que Kylo quiere rendir, imitar o seguir las enseñanzas de Darth Vader, todo esto... Bueno, ojalá que ya se termine y avancen, ¿verdad? Y avance, sí, el personaje. Ale, ¿cómo estamos en redes? ¿Qué nos dice la gente? Bueno, nos saluda Rosana. Ah, saludos a mi mamacita allá en Cartago. Fiel seguidora, no participa por el libro, ya lo tiene. Esther nos saluda a todos. Saludos, Esther. Esther Alfaro, Giancarlo Padilla. Y Mateo dice que Bloodshot es Toretto Cop. Eso está muy bueno. Esther, saludos a Kimi también, que fijo nos está viendo. En el próximo segmento vamos a estar conversando sobre las películas que se proyectaron en las salas de cine costarricense, las películas de terror. Entonces vamos a estar ahí comentando un poquito de qué trató cada una, qué nos pareció, para ver si llegamos a esa conclusión que nos dio Roy de 5 o 6 en una escala del 1 al 10. Eso sí, les pedimos que desde ya vayan ustedes escribiéndonos en comentarios para ustedes cuál fue la mejor película y la peor película de terror que han visto en este año. No importa si no la vieron en el cine, si la vieron en Netflix, si la vieron en Amazon Prime. Coméntenos ahí cuál fue la película que más les gustó a ustedes, o si están en desacuerdo con alguna de las cosas que digamos nosotros, no tenemos tanta palabra. Coméntenos para que puedan participar por La Jarra Mágica y por el libro de Jonas. Vamos a una pequeñísima pausa, no se vaya de esta transmisión que ya casi volvemos. Mientras los filmiticos van a retocar sus disfraces, yo les voy a contar algunas curiosidades de un video musical que se convirtió en un clásico de la temporada de Halloween y del terror en general. Por supuesto que les hablo de Thriller. El primer título de la canción no era Thriller, sino Starlight. Después de ver la película Un hombre lobo americano en Londres, Michael Jackson contrató a John Landis para que dirigiera el video, que luego se convirtió en un cortometraje. En el video, la novia de Michael Jackson es la actriz Ola Ray, quien fuera la señorita Junio en la revista Playboy de 1980. A pesar de la creencia popular, Michael Jackson no se transforma en un hombre lobo, sino en un hombre gato, según lo reconoció el propio Rick Baker, su maquillista. La ropa de los zombies fue comprada en una tienda del Ejército de Salvación. Y ustedes comprando en boutiques. El reconocidísimo actor de películas de terror, Vincent Price, es quien hace la voz tenebrosa durante toda la canción.
los Filmiticos ya están listos para seguir asustando. Continuamos con más de Filmiticos Live. La película del momento, la serie de la que todos hablan, la crítica y la polémica en voz de los Filmiticos a partir de este momento en Filmy Talk. Regresamos con más de Filmiticos Live. Les recordamos nuestras redes sociales en Instagram, Twitter, en nuestro canal en YouTube y nuestra página www.filmiticos.com, donde pueden leer todas las notas que hemos escrito durante la semana, algunas que tal vez por una cuestión de tiempo no las podemos tocar acá, pero pueden ir a nuestro programa y a nuestra página. Es que Roy me descontrola, ustedes no se imaginan, yo estoy esperando que Roy en algún momento o me dé con el mazo o me dé con esta tabla. Así que invitadísimos de verdad que nos sigan en nuestras redes sociales. Para el día de hoy y en víspera de la temporada de Halloween, vamos a comentar un poco las películas que se proyectaron en las salas de cines costarricenses este año. Realmente hay varias películas, pero tratamos de sacar las 10 como que estuvieron más ahí en boca de nuestros seguidores. Y para eso traemos hoy a nuestro querido amigo Roy Malesborg, que hoy viene haciendo el cosplayer de Leatherface, un personaje buenísimo, icónico en las películas de terror. Y te pregunto, Roy, también, para vos, ¿terror qué significa? Terror es una sensación, para mí, una sensación que lo impulsa a uno a realizar algunas cosas. En este caso puede ser temor, esconderse, gritar, que usted se desmaye, o sea, genera muchas cosas el terror. Es un sentimiento, es una sensación. Es algo subjetivo, por eso con las películas vamos a notar esas cosas, que para algunos funcionaron tremendamente, para otros no. Yo sé que en el caso de nosotros, que somos amantes del terror, cuesta que alguna película nos impresione o lleguemos a darle de un 7 para arriba, pero no podemos tampoco menospreciar ¿cómo se llama? Los comentarios o la percepción de otros seguidores, que pues alguna película que nosotros creemos estuvo bajilla, a ellos sí les haya gustado. Yo no sé, Dani, o vos, empezando, ¿tu película favorita de este año? Definitivamente, y bueno, es creo que la que teníamos para arrancar, pero para mí, hasta ahora, Us, de Jordan Peele. Roy, esa película, Us, Jordan Peele, tenemos ya el antecedente de la película Get Out, ganadora un Oscar, y él estuvo nominado como mejor director. Realmente fue una grata sorpresa en el 2018, una película con mucha crítica también, pero viene con este nuevo producto. ¿Qué te pareció a vos? Bueno, Jordan Peele está haciendo cosas increíbles, ¿verdad? Jordan Peele viene de hacer comedia, de hecho actualmente tiene una productora que se llama Monkey Paw Production, Monkey muy Paw, buena. Jordan Peele está haciendo películas diferentes a lo que actualmente, hace unos años atrás, nos está trayendo la gente que hace El Conjuro y estas películas, ¿verdad? Que no es algo basado únicamente en jumpscare, sino que tienen un contexto social y que abarca muchas cosas en una sola, ¿verdad? En este caso, Jordan Peele también está haciendo lo que es Twilight Zone, ¿verdad? En la dimensión desconocida, y Jay lo está haciendo excelentemente. Sí, de hecho, bueno, ese proyecto de Twilight Zone en Amazon Prime, creo que es que lo transmiten, le ha dado muy buenos comentarios. Claro. Realmente a mí la película Us me llamó mucho la atención, me gustó, bueno, el elenco, Lupita Nyong'o, Winston Duke, realmente estuvo bastante bueno, por eso me llamó la atención, y algo que sé que coincidimos vos y yo, la banda sonora. Sí, correcto, claro. Muy buena elección. Sí, Jordan Peele es un director muy creativo, ¿verdad? Con Get Out nos sorprendió a todos, y ahora, digamos, con esta película Us, mezcla muchos subgéneros en uno solo, por ejemplo, que es la denuncia social, que prácticamente esa película Us es de denuncia social, de disfrazada de terror, se puede decir. También tiene Home Invasion, ¿verdad? Lo que es una familia que está en su hogar y es invadida. Y ya viene lo psicológico, ¿verdad? Esa es la actuación de Lupita Nyong'o, es increíble, ¿verdad? Ella, el esfuerzo vocal que hizo, ¿verdad? Le dio disfonía espasmódica, que es increíble lo que ella hizo, ¿verdad? Ella fue, de hecho estaba leyendo que ella fue a terapias, estuvo con personas que padecen esa enfermedad para poder lograr hacer una voz increíble. Increíble, de hecho, o sea, no es simplemente que hace una voz ahí ronca, no, lleva todo un trabajo de meses para poder lograr, como decías vos, el que conoce de esa enfermedad sabe que ella, o sea, la reconoce realmente, dice que así es como suena una persona. Correcto. Que no ha hablado por mucho tiempo. La expresión corporal de ella, la mímica, como camina, como baila, como
las escenas de ataque, de acción que ella tiene, pero no solamente ella, también todo el elenco. Todo el elenco estuvo muy bueno. Mira, me llamó cuando estuve buscando información sobre la película, curiosamente, las gemelas que salen en la escena de la casa de los amigos de ellos, ya las habíamos visto antes. Ellas interpretaban a la bebé de Ross y de Rachel en la serie Friends. A Emma. Y ahora, pues, Dave, ya ves, les tocó hacer pues un papel ahí en una película de terror, ya las habíamos visto antes. Excelente. Y otra actriz que me llamó la atención, que no la había reconocido, Elizabeth Moss. Uh-huh. Ella es la que sale en Girl Interrupted, la película que le dio el Oscar a Angelina Jolie, y que era la niña con la que tenía el rostro quemado. Ella ahora es la que interpreta a la amiga también de la familia. Uh-huh. Y no había notado yo, y ella también es la actriz principal de The Handmaid's Tale, ¿verdad? Una serie que ha dado mucho de claro, mucha gente HBO, la ha visto, pero hay mucha gente que esa serie la está visto, le gusta mucho. La está siguiendo bastante, sí. Entonces, bueno, en resumidas cuentas, la película As fue una grata sorpresa también para este año. ¿Qué le daríamos, Roy, del 1 al 10? Bueno, Oz está entre las mejores, ¿verdad? Sin embargo, sí tiene algunos detalles que plantean muchas dudas, ¿verdad? No hay muchas explicaciones, cómo fueron las clonaciones. Pero los conejos sí son una metáfora, ¿verdad? Que nosotros somos como un experimento de la sociedad y todo eso. Pero si usted se pone a ver, la película en términos generales puede tener un 8 o un 7. Un 8. Seguimos, Cementerio de Animales. No sé cómo llamarlo, una readaptación, reboot, remake de la novela de Stephen King. Realmente muchos esperaban, yo esperaba más de esa película. Con la tecnología, con las cosas que hay ahora, igual me sigo quedando con la versión de 1984. Roy, ¿a vos qué te pareció? Sí, es del 89. Del 89, sí. Perdón, sí. Mira, Pet Sematary sorprendió a todo el mundo, ¿verdad? Cuando vimos que iban a hacer el remake. Este año Stephen King es un boom, ¿verdad? Sí. Todo lo que son las readaptaciones de él, este año simplemente tenemos 4. ¿Verdad? Y dos y este Pet Sematary, ¿verdad? A mí me pareció una película regular. Me pareció muy regular porque hay que recordar que una redactación, un remake, tiene que tener un significado para volver a traerlo, ¿verdad? Para volver a redactarlo, ya sea cultural, ¿verdad? Como el caso de Ringu, que era japonés o chino, japonés y lo hicieron estadounidense. Entonces hay una cultura ahí. En el caso de Pet Sematary, siento que lo más importante es sufrir por la pérdida de un familiar, sí, ¿verdad? Eso combina mucho lo que es el drama con el terror. Eso sí lo trae esta película, ¿verdad? Se siente el dolor, ¿verdad? El padre, la familia en general, al perder, ¿verdad? Sus familiares. Sin embargo, se queda corto en lo que es sorprendernos, traernos algo nuevo, algo fresco, porque ya nosotros conocíamos la historia pasada y sabíamos que iban a haber algunos cambios para hacerla diferente. Sin embargo, los cambios que hicieron, yo siento que no fueron los atinados. Los correctos, ¿verdad? Y los cambios más significativos, bueno, que no, vamos a hacer spoiler, ¿verdad? No muere el niño, no muere Gage, muere es la hermanita. Y el con Pascu, el fantasma que él ve, que pues cambiamos ahí con un personaje totalmente distinto. Pero después de ahí no. Tal vez lo que más me llegó a asustar fue la interpretación o la caracterización que le dieron a Zelda. Sí, eso está muy bien, todo lo que es la ambientación, la neblina, las locaciones, el lugar, el cementerio en sí, todo eso está genial. Y algunas actuaciones, la de Jason Clarke, por ejemplo, la de la niña, está excelente, ¿verdad? El gato sí, el gato no llena la caja arena antigua de Church, ¿verdad? Pero sí, como yo siento que no aprovecha para innovar en nada, o sea, simplemente es para que las nuevas audiencias, los nuevos jóvenes vean la película. Algo pero no los se les olvidó los clásicos. Los clásicos, ¿verdad? Somos clásicos, sí, no viejos. Entonces, pues sí, en ese sentido está bastante mediocre la película regular. Entonces, ¿y cuánto le daríamos? Yo le daría un 5, ¿verdad? Un 5. Sí. ¿Tanto? Okay. Gustos son gustos. No. ¿Cuánto le darías vos, Daniel? No, a Pet Sematary. ¿Sí? No, lo dije por vacilar. Yo a Pet Sematary sí lo digo un 5, un 6. Te voy a decir por qué. Jason Clarke y la chiquita, disculpe, no recuerdo de la actriz, la chiquita. O sea, las actuaciones son muy buenas. El problema de Pet Sematary fue la ejecución.
pero lo que le dijeron los actores que hicieran, lo hicieron muy bien. Bueno, John Lithgow, pues, madre, en esa película, para mí hace un trabajo excelente. Pero de ahí, es eso, ¿verdad? Que tal vez no era una película que se prestara mucho para un remake, porque aunque la historia es muy interesante, de ahí, a mi parecer ya tenía muy poco espacio como para poder creativamente hacer algo más. Lo predecible, ya nosotros sabíamos. Sí, tal vez si entra ahí en el boom de los remakes, hagamos algo ahí, pero bueno, entonces un 5. Seguimos con otra grata sorpresa, tal vez para muchos en su trama, para otros no. La película Brightburn, la historia de un Superman a la inversa. Roy, ese giro en la historia, digamos, de un ser extraterrestre que viene con superpoderes y en vez de salvar a la Tierra, pues hace lo contrario. ¿Qué te pareció a vos, Brightburn? Bueno, es una película que tiene una idea, una temática muy diferente y bastante atractiva, ¿verdad? Otros pueden decir que es un plagio de Smallville, ¿verdad? Uh-huh. Sin embargo, sí es bastante, o sea, juega, como es de bajo presupuesto, juega muy bien con lo que es el montaje y la edición. Por ejemplo, hay una escena que donde él descubre, ¿verdad? Que él tiene mucha fuerza, ¿verdad? Uh-huh. Que no se hiere ni nada. Que él va a meter la mano en una podadora, ¿verdad? Y no se ve donde la mete, sino que hay un corte ahí y después aparecen ya las hojas dobladas. Spoiler, ¿verdad? Sorry. Eso es una buena edición, ¿verdad? No necesita gastar dinero y se basa en buenas actuaciones. Sí, la historia es bastante, ¿cómo se puede decir? Atractiva. Es una historia extraña, ¿verdad? Juega mucho con la pubertad, porque él dura 12 años normal, es un niño normal, muy inteligente. Social y todo, y a los 12 años, ¿verdad? La pubertad lo ataca y una noche se levanta y va a ir granero y todo cambia, ¿verdad? Todo cambia. El gore está excelente en esa película. Sí, hay varias escenas bien. La escena del ojo, la escena de la camioneta. El gore está muy bien en esta película. Jaladas del pelo. Y nos deja como para una segunda. Una continuación, ¿no? Exactamente. Sí. Elizabeth Banks está muy bien. Sí, de hecho, la actuación de Elizabeth Banks. Después, este otro actor, aquí lo tengo, David Denham. Que yo lo he visto en Big Fish. También no me lo saco a él de la cabeza. Siempre en Big Fish me quedó marcado ese personaje de él de siempre ir renegado por Ewan McGregor. Pero realmente sí son actuaciones buenas. El chico Jason Dunn también, que salió en Avengers. Yo no sabía, no lo tiene ahí. Él hace la Scott Lang, ¿verdad? De versión de niño. También las actuaciones, que son pocas realmente. El cast ahí es muy poquito, pero realmente sí es una película entretenida. A mí me gustó bastante. Ustedes, chicos, ¿vos te acordás cuando hicimos el programa para el podcast de las mayores decepciones del 2000? Que cuando hicimos lo bueno, lo malo, lo malo del primer semestre. Brightburn es una de mis decepciones. Sí. Además, creo que nosotros habíamos participado, bro, en una conversación en Facebook sobre esa película. Sí, ¿verdad? Porque es que originalmente era otro guión el que tenía. Sí, el guión es perfecto, pero es que, por ejemplo, spoiler alert para los que no lo han visto. La naturaleza del chiquito, o sea, tenía que ser un depredador, ¿verdad? Que esas cosas no las desarrollaron. No. Entonces vos te quedas así, o sea, como que, o sea, si no desarrollan eso, es ver una película de Superman. Pues es ver un plagio de Smallville, ¿verdad? Y, o sea, me extraña mucho porque esa película fue producida por James Gunn. Ajá. Entonces, en teoría, este chavalo, pues. En teoría, tiene un buen antecedente escribiendo, ¿verdad? Y elaborando todo eso. Pero no sé qué les pasó en esto. No, ni siquiera le echo la culpa al director. Sí, las productoras, ¿verdad? Son las que ponen el gran presupuesto para la película y son las que a veces meten la mano en la visión creativa del director y terminan afectando la película. Hacen cortes o no les gusta esto. Tal vez el director o el guionista lo tenía de una forma, las escenas. Eso que dices, que no se ve. La naturaleza del peor. Exacto, eso es porque se recortó tal vez algo relacionado. En una parte se ve que el muchacho tiene unas revistas para adultos y dentro de las revistas viene un cuerpo humano, ¿verdad? Yo siento que ahí alguna escena tal vez había donde grotesca y fue recortada. Entonces ese es el problema. Tanto recorte y la tijeretearon toda y quedó eso. Esa película a mí solo me pegó un susto, que es cuando Elizabeth Banks baja al granero. Ajá. Y encuentra lo que encuentra. Esa fue, o sea, así como la única escena que yo dije. Sí. Y, man,
¿qué fue? ¿Qué es esto? Y no es un jumpscare, no es un jumpscare, es una escena que usted se queda así como, exacto, ¿qué está pasando? Exacto, pues, pero esa era, creo yo, digamos, como la dirección, narrativamente hablando, que pudieron haber tomado con esa película para hacerle algo mucho mejor. Sí, claro. No, mucho más cariño. Roy, calificación para Brightburn. Otro 5. Otro 5. Escucha, ni en 5 de Stars son tan rudos. Esa es una de las decepciones más grandes. Yo le di un 4. Ok, voy con esta, chicos. La Llorona. Wow. La Llorona. Y ahora te voy a preguntar al final si de menos 5 a 10, ¿qué calificación le das? Yo a la Llorona, ¿qué puedo decir de la Llorona? ¿Vamos a hablar o le doy la calificación? Sí, yo creo que no hay mucho que hablar. Realmente yo quedé decepcionadísimo con la Llorona. Es demasiado marketing lo que hacen con estas películas. Tiene tantos problemas esa película, desde el humor tonto del padre al final, tará, y haciendo todo ese tipo de cosas que rompe completamente la tensión en las escenas de terror, ¿verdad? Cuenta la historia de una trabajadora social, ¿verdad? Que se topa con este fantasma. El problema de la Llorona es que es una leyenda muy rica, muy buena, muy propia, y uno se esperaba lo mejor, más con los primeros 10 minutos de la película, donde se ve la escena en el río con los niños y todo eso. Eso está muy bien al inicio, pero ya después se vuelve en el típico fantasma genérico, ¿verdad? Que asusta, y el problema todavía más grande es que es en una casa donde pasa eso. Tenían que buscar un área rural o que ella apareciera en un techo o que volara, no sé, algo diferente. Que un exterior. Pero hacerlo en una casa es volver otra vez al Conjuro. Sí. Y mal hecho. Sí, y Linda Cardellini, bueno, Linda Cardellini tampoco ha hecho mucho, ¿verdad? Scooby-Doo, Brokeback Mountain. Jason Freak, ¿lo has visto? La serie donde ya empezó. No. Salía Jane Franco y salía Steve Rogan, muy, muy buena. Pero joven, ¿verdad? Ya ahora. Jovencita. Sí. Pero sí, la gente que nos está viendo, ¿qué calificación le dan a la Llorona? De menos 5 a 10. Recuerden, de menos 5 a 10. Entonces, ¿vos qué le das? Sí, yo le puedo dar un 2. Un 2. Un 2. Muy bondadoso. Por los 10 primeros minutos. Ok, tenemos comentarios ahí de la gente que nos está siguiendo a través de la transmisión, chicos. Mateo y Esther están de acuerdo con ustedes en un menos 5. Mateo dice que lo mejor fue el inicio y después se murió. Qué manera. Muchas gracias, Mateo. Muchas gracias. Qué dicha que están ahí sintonizados. Raquel Fallas dice que ella tiene que verla. ¿Cuál de todas? Esta, La Llorona. Me imagino, sí. Contanos, Raquel, ¿cuál es la película que querés ver? ¿Cuál es esa película, sí? Para ver. Continuamos con otra de las cintas que se estrenó a principios de año, Escape Room. No sé qué mucho tenemos que decir sobre esta película, basada, me imagino, en el juego de andar ahí de cuarto en cuarto tratando de salir. Roy, yo no tuve oportunidad de verla. Roy, vos sí. Yo la vi, pero te voy a ser honesto, no. Tan mala que no te acordás. No es tan mala, yo siento que no es tan mala, ¿verdad? Tiene una temática muy, muy interesante, ¿verdad? Lo que es encontrar la forma de sobrevivir. Al inicio todo parece muy simple, pero es difícil. Es una película de reciclaje de lo que fue El Cubo. En los años 90 creo que salió El Cubo. Muy buena, ¿verdad? No sé si la vieron ustedes, El Cubo. Viene, hay muchas de Escape Room, hay muchísimas, hay varias películas así. Esta es la única que tiene el título, Escape Room, ¿verdad? No recuerdo mucho de la película. Pues, no es como una mezcla de Saw con El Cubo. No recuerdo mucho. Viene, hay trampas en las habitaciones, cada uno tiene que ir sobreviviendo. Ellos tienen una historia pasada y dependiendo de esa historia pasada, ese trauma que tuvieron en su anterioridad, ahí eso es el. Así están las pistas con las que ellos van a sobrevivir cada etapa del juego, pero no. No hay mucho, no hay rescatable. Chicos, ustedes no tienen mucho oportunidad de ver esa película. Yo vi los primeros 10 minutos y ni Deborah Ann Wall pudo hacer que terminara de verla, no la aguanté. Y mira, y extrañamente, bueno, el director, él fue el que dirigió La Posesión de Deborah Logan y Insidious The Last Key. Entonces yo me imaginé que iba a tener algo pues más sobresaliente, pero por lo que he visto, pues sí, lastimosamente no. Roy, ¿qué le daríamos entonces? Un 4. Un 4. Perfecto. Vamos con Annabelle Comes Home. Annabelle Comes Home. O Annabelle 3. Annabelle 3. Como le dicen. Roy, contanos el universo, James Wan detrás de esto. Otra vez tenemos a Luke Wilson, Vera Farmiga.
por lo menos ellos rescatan la película. A Patrick Wilson, yo no sé. Patrick, ¿qué dije yo? Luke. Luke Wilson, no, sí, ese es el hermano del otro, no. Patrick Wilson. Roy, entonces. Para mí rescata la película Makena Grace, la niña. La niña. Ella va a estar ahorita en Los Cazafantasmas 3, está casteada por esa película. Esa película tiene algunos problemas como lo es la comedia. Y las malas decisiones que toman algunos protagonistas, ¿verdad? Que obviamente tiene que pasar así para que se dé la película, pero no acabo entendiendo por qué actúan así, ¿verdad? Yo al principio, cuando la anunciaban, decían que iba a ser como Una Noche en el Museo, pero versión terror. Entonces yo me imaginaba de verdad que las cosas que sucedían en el cuarto de ellos eran varias cosas, pero y realmente al final no. Es una introducción a nuevos caracteres, ¿verdad? Ahí se van a ver otros. El monito. Otros fantasmas y el monito también. Otros fantasmas que están dentro de la habitación, ¿verdad? Tenemos introducción de personajes, pero realmente es un terror genérico basado en jumpscares. A algunas personas les puede gustar mucho eso. Yo voy a ir al cine a asustarme, a eso voy. Yo no voy a leerme una historia compleja para que al final me salga una cosa ahí, un closet, ¿no? Hay gente que sí le gusta ese tipo de películas, pero tiene que tener un balance, ¿verdad? Para que, y Annabelle ya está muy... Quemada, falta de una mejor palabra, ¿verdad? Pero sí, ya, yo siento que deberían dejarla ahí quietecita, Annabelle. Sí, entrarle a otras cosas. Bueno, como decís vos, pues vienen de varios de los artículos que ellos tienen ahí, pues los presentaron, pero ojalá que le puedan sacar ahí jugo. De los fantasmas que salieron en la película, ¿cuál les gustó más? Está la The Bride, ¿verdad? Que es la novia esa. También hay otro que tiene unos ojos de monedas. Es que ya en la novia, digamos, ya hay películas sobre ese tema. El monito, es que no me acuerdo ahorita el monito. ¿Cómo hay una película? Monkey Shines. Uno es que no me acuerdo en español, tenía otro nombre, pero yo me acuerdo allá en los 80s en una película de una familia que tenía ahí. También está el televisor encantado. El televisor ese que usted ve lo que va a pasar y todo, o sea, hay varias. Si lo pudieran resolver de buena manera, pues sí, está bien. Sí, pero la película se dedicó a mostrar otros personajes y realmente lo que pasó ahí fue muy, muy extraño. Como hicieron con La Monja, tal vez la presentaron una película, después la tiraron una película aparte. Sí, fatal. ¿Calificación, Roy? Un 3, perfecto. Seguimos, otra que fue boom, que nos llenaron de publicidad y de notas, It, capítulo 2. Realmente, bueno, una producción muy grande. El cierre, bueno, fueron dos capítulos, ya con este tenemos el cierre. Yo esperaba otra película, esperaba no que me devolvieran tanto a las cosas que sucedieron en la primera, pero... Sí, al final, no, una película que yo la veré un domingo en la tarde. ¿Vos, Roy, qué opinas? Bueno, y capítulo 2, ¿verdad? Es una película, un presupuesto enorme, ¿verdad? Creo que fueron 80 millones. Y de las más esperadas del año, tal vez la más importante, ¿verdad? Sin embargo, a algunas personas les gustó mucho, a otras personas no. Yo la veo como las dos en una, ¿verdad? La primera parte y la segunda parte, todo en una sola película grande. Obviamente, esta película tiene... menor peso porque es la versión adulta, ¿verdad? De los niños, ¿verdad? Sí. Y eso es atractivo. Igualmente en la novela también era como la parte más aburrida, ¿verdad? Pero sin embargo me gustó mucho. Yo siento que abusa de mucho flashback. Yo siento que si le quitamos los flashbacks a toda esa película, queda una película desastrosa, ¿verdad? Porque se apoya mucho en los flashbacks, ¿verdad? Que son muy buenos, ¿verdad? El factor nostalgia es muy bueno. Bill Skarsgård lo hace muy bien. El problema es que, a diferencia de la primera parte, lo maquilla el CGI mucho. Y él no se desarrolla como decir un Freddy Krueger, que tenía sus líneas, su diálogo. Él caminaba 10 metros hablando, pasaba las uñas, salían chispas de la pared, y él tenía su desarrollo. Aquí no, aquí él lo sacan a él haciendo, sacando la lengua y cosas así. Y yo siento que eso es una falta de respeto al personaje. No leí una novela, no sé. Dicen que él es muy pegado a la novela, entonces en ese sentido está bien. No sé, Daniel, ¿qué las actuaciones? Las actuaciones, porque era un elenco de peso. O sea, no eran desconocidos los que estaban. Jessica Chastain. Yo siento que, digamos, no les dieron el desarrollo a los personajes. Yo sé que lo que los actores pueden dar es mucho, pero los personajes realmente no tuvieron así como un peso. Exceptuando. A Richie Tozier, bueno, el que interpreta a Richie Tozier,
que es el que destaca, porque es el que rompe un poco con sus bromas la tensión de la película. Pero dentro de las limitantes de tiempo, Bill Fader fue uno de los que, como decís vos, destacó mucho con su trabajo. Me gustó lo que hizo James McAvoy. Me encantó lo que hizo Jessica Chastain. Pero pudo haber sido mejor. Pero es que el problema no ellos, es, el personaje. El problema es que esa película, para que fuera lo que... O sea, para que pudiera cumplir con las expectativas que muchos teníamos, tenía que ser una película de 3 horas. ¿Verdad? Y obviamente los estudios no pueden tirar al cine una película, o sea, tantas películas de esas, menos una como esa. Pero a mí, o sea, y es de mis favoritas en género de terror de este año. O sea, me gustó más la primera. Me gustó más la primera. Pero creo que esta, digamos, por ejemplo, en comparación con los ejemplos que hemos citado hasta ahora, es mucho mejor. En mi opinión, ¿verdad? Se va a penales con más. No, Haz definitivamente se la rompió todo el mundo. O sea, para mí esa cinta es lo mejor que yo he visto, de lo que he visto hasta ahora. Pero It Chapter 2 a mí no me desagradó, la verdad es que... Cuando uno la compara con... Es que yo critico mucho la mercadotecnia alrededor, que nos quieren vender la película más esperada del año, la mejor, lo más... Y tal vez cuando llegas y la ves, decís, mire, si es buena, pero no es lo que me estaban ofreciendo ahí afuera. Roy, ¿calificación? Tal vez un 7. ¿Un 7? Sí, yo le daría una calificación similar. Roy, vamos con una película. Yo sé que a vos te va a gustar mucho comentarla. Ma, con Octavia Spencer. Increíble esa película. ¿Todos la vimos acá? No, yo no la he visto. Ma, yo no la he visto. A veces se queda uno como, ¿de verdad entra en la categoría de terror? Bueno, es como una versión Misery, pero mediocre, ¿verdad? Es como una Misery mediocre. Bueno, Ma es una película protagonizada por Octavia Spencer, ganadora del Oscar, ¿verdad? Una excelente actriz. También el elenco de adultos es muy bueno, lo que es Luke Evans y lo que es Julia Lewis. Grandes tenía rato de no verla, Julia. Grandes Lewis. Actores, sí. Eso está muy bien. Es una película basada en el bullying, ¿verdad? Un trauma que tiene la protagonista que la hace hacer una serie de cosas que realmente yo siento que involuntariamente las hace. El problema es el tráiler también. Nos revela, nos spoilea todo el tráiler. Hasta escenas finales y todo, ¿verdad? El elenco juvenil es pésimo. Pésimo, hace que la quitemos, ¿verdad? Sí. Yo la terminé de ver porque quería ver el final, a ver si me sorprendía en algún sentido. Es predecible. Y siento que el mayor fallo es que, digamos, en un psycho killer, ¿verdad? Un asesino en serie ahí, su actuar es siempre firme. Y ella titubea mucho, llora. Los llama, tiene un problema entre ella misma, no se define. Y entonces no logra atraparnos a nosotros, porque usted ve un Jason Voorhees, Jason llega y siempre directo a matar. Él no titubea, ay no, esto no los voy a matar porque todavía no han terminado de hacer lo que están haciendo en la tienda, ¿me entiende? Entonces siento que ese es el problema. ¿Cuánto le darías a Ma? Un 0. Un 0, ok. Vamos cerrando las dos últimas películas, Scary Stories to Tell in the Dark, Guillermo del Toro. ¿Qué te pareció, Roy? Bueno, Scary Stories to Tell in the Dark es basada en una serie de cuentos que salió en los 90, me parece, ¿verdad? Sí, es unas antologías de terror muy, muy buenas, infantiles, que asustaban bastante por las ilustraciones que tenían. Ahora viene con la producción de Guillermo del Toro, que hizo unas criaturas increíbles, muy originales, y principalmente la de Pet Lady, la dama pálida, ¿verdad? ¿Qué se llama? Que la escena de ellos es muy buena, la participación de ella. El problema con esta película es el público al quien va dirigido. Es una cosa muy, muy para adolescentes. Y lo llamo problema porque pues presentada como algo muy terrorífico, muy terrorífico. Y realmente no, es algo familiar. Usted se puede reunir toda la familia y ver esa película sin ningún problema. A diferencia de otras películas, ¿verdad? Que, de hecho, yo escuché gente que comentaba que era como estar viendo una película de escalofríos. Correcto. Y yo la idea que tengo, escalofríos es algo como decís vos, una película familiar de terror. Sí. Sin embargo, es entretenida, es buena. Yo siento que el problema es que unieron toda una historia, todas las historias en ellos solos. ¿Cómo lo puedo explicar? No lo hicieron como decir Clickshow, que una historia es una con esos personajes separadas, exactamente, sino que unieron a todos los personajes y quedó como un poco
como una ensalada ahí. Sí, de pronto no era, no era material como para hacer una película, sino más bien un corto, un tipo de cliché, una cosa así, ¿verdad? Con varios de capítulos cortos de lo mismo. Esa hubiera quedado genial. Pero al tratar de unir todas las, en el libro ese, que es interesante el libro que ellos encuentran en el, en la casa embrujada esa, ¿verdad? Que el libro lo lea usted, digamos. Imagínese que usted al abrir el libro sabe quién es usted y escribe una historia de terror y usted la tiene que superar y vivir, digamos, pone, él conoce tu principal miedo. Las ratas. Y hace una historia a través de... O sea, el silencio. Y entonces, tiene que, ellos tienen que ir luchando contra esos temores, ¿verdad? ¿Cuánto le darías entonces a Scary Stories to Tell in the Dark? Un 6. Y por último, una película que a mí me llamó la atención bastante, la dieron, fue, no sé si me parece, fue en septiembre, The Prodigy. Traducida como maligno, a principio de año salió. ¿Fue a principio de año? Sí, más o menos como en marzo, por ahí. ¿Y llegó a cines acá? Sí, correcto, pero estuvo muy poco Prodigy. Sí, realmente sí. No. Qué vacilón, ¿verdad? Que hay películas, digamos, hablamos de Prodigy, hablamos ahora, fuera de cámaras, del ejemplo de Child's Play. Que tal vez... No estoy diciendo que sean buenas, no estoy diciendo que sean malas, pero en el género siente uno que por lo menos merecían la oportunidad de tener una mejor distribución, ¿verdad? Uh-huh. Para apoyar ese tipo de películas, porque es un género que aquí a la gente le gusta mucho. Que por ejemplo uno nos explica cómo traen más, pero digamos, Child's Play no ha llegado. Y una que está actualmente que se llama The Dead Don't Die. Que la están, está pasándola en cines y es una película malísima. Sí, dicen que sí. Es malísima. Y sale Bill Murray y sale Danny Glover y actores muy buenos. Y Alan Driver. Y es una película malísima. Y no trae, por ejemplo, Child's Play o Midsommar, que Midsommar ha costado un montón. Solo tres tandas vamos a tener en Cine Magali nada más. Midsommar, véanla, es la mejor del año, en mi opinión. Midsommar. Uh-huh. Agazusa. Agazusa también salió este año y está rankeada como una de las mejores, ¿verdad? Es folclore, ¿verdad? Terror de folclore, ¿verdad? Y viene otra, hay otra también, The Lighthouse con Willem Dafoe. Y Robert Pattinson, ¿verdad? El futuro Batman, para que lo vean ahí. Barbú. Que dicen que es la mejor actuación de ambos en toda la vida, pero y no sabemos aquí si irán a llegar, si no irán a llegar, que ojalá nos escriban a veces sí de ese tipo de películas. Ojalá, ¿verdad? Una distribuidora la traiga acá, ¿verdad? Es un thriller psicológico. Volviendo a Prodigy, ¿verdad? La historia de un niño que al parecer es muy inteligente y aplicado, ¿verdad? Y es el mismo niño que sale hacia Georgie en It, ¿verdad? Y es talentosísimo. Es talentosísimo él, ¿verdad? Y hace una excelente actuación. La película juega con lo que es la reencarnación. Y tiene unas excelentes actuaciones. Y el final también a mí me pareció muy bueno, muy interesante. Como una versión de La Profecía, ¿verdad? Es una trama muy parecida. Por lo menos ese final, a mí me recordó a La Profecía. Sí, correcto. Tiene su. Pero sí se deja ver eso. Pero como dice Dani, no duran mucho en cartelera. Por ejemplo, yo que soy de Cartago, una película de esas dura una semana y un fin de semana y después se fueron. Para Prodigy, Roy, ¿qué le daríamos? Un 7. Un 7. Sí, eso me gustó bastante. Perfecto. Bueno, no sé, allá en chicos, ahí en cabina, ¿cómo están con los comentarios? Hay varios comentarios, Alex, interesantes. Un saludo a Fran Ramírez. Francito, y, saludos. Geoff Peregrin Díaz, que nos dice algo que yo estoy completamente de acuerdo, que una película buena de Guillermo del Toro es El Orfanato. El Orfanato. Uh-huh. El Orfanato. Bueno, Mateo está de acuerdo con que Mad es malísima. Creo que eso todos. Es la única película que yo creo que no provocaría ninguna discusión, ¿verdad? No, ahí no habría play. O sea, sentás a 150 personas, aquí hay una opinión de Mad y no discuten. Pobre Octavia, porque a ella le dan ese papel y ella lo hace lo que ella puede, ¿verdad? Uh-huh. En su talento, ¿verdad? Apegada a lo que es el guión, ¿verdad? Le dice, baile como si tuviera 15 años, y ella ahí se pone a hablar como si tuviera 15 años, o sea, ella trata de levantar la película, pero sí, puede, es imposible por otras cosas. No, y los jóvenes demasiado ingenuos y todo eso, lo del alcohol. Bueno, entonces, como pudieron ver, la nota que nos dio Roy al inicio, un 5 y un 6, bien justificada realmente las películas que nos proyectaron en cines este año, solo dos sobresalientes, nada más, después de ahí como de 7 para abajo.
uno deseara, ¿verdad, Roy, que la oferta de terror fuera mejor la que llega acá? Porque sabemos que hay producciones buenísimas que a veces tenemos que verlas en Netflix o las tenemos que ver por ahí en alguna otra página que tal vez no todos tienen el alcance o no llegan acá, pero esperamos que para el otro año tengamos una mejor oferta. Roy, ¿en algún momento te vas a quitar la máscara para que los que nos están viendo en este momento sepan quién sos en realidad? En breve, todavía como, no. Vamos todavía, a hacer como en Scooby-Doo. Todavía no. Ok, todavía no. Listo, entonces recordarles nuestras redes sociales para que nos sigan en Instagram, en nuestro canal de YouTube, en Twitter y nuestra página www.filmiticos.com. En nuestras redes sociales siempre como Filmiticos, para que nos dejen los comentarios. ¿Qué les parece el programa? Como les dije, si quieren que Dani vuelva otra vez acá al sillón. Y me tienen castigado. Exactamente. Después del programa, en el transcurso del día, vamos a estar diciendo los ganadores del libro y de la jarra, para que estén también atentos en el momento en que demos los ganadores. Vamos cerrando ya el programa del día de hoy. Roy, contanos, ¿a dónde puede seguirte la gente, tus proyectos, algo que quieras compartir con nuestros seguidores? Bueno, actualmente yo soy redactor de contenido en dos páginas de Facebook. Uh-huh. Una es Mentes Siniestras Costa Rica. Es una página enfocada en lo que es el terror en general, ¿verdad? Uh-huh. Nos pueden seguir ahí por Facebook. Y la segunda es Infrauniverso Paranormal, que es todo lo que tiene que ver con fenómenos paranormales, ¿verdad? Infrauniverso Paranormal. Para que busquen en Facebook. Y Mentes Siniestras Costa Rica. Costa Rica, sí, correcto. Perfecto. Chiquillos, ustedes, Dani, ¿a dónde te pueden encontrar esas bellas damas que están siempre siguiéndote? Amigos de Instagram, Daniel Villalobos 2406. Estén pendientes de Filmiticos del transcurso de esta semana. Estamos haciendo un muy interesante especial de cine y series de terror. Una recomendación por día para que ahí estén revisándolo y compartan con nosotros también sus opiniones y sus recomendaciones. Además, recuerden que si llegaron tarde al programa, pueden escucharnos el próximo lunes a las 5 de la tarde en Soundtrack Radio, www.soundtrack.co.cr. Ahí pueden escuchar nuestro programa otra vez. Y si no, pueden también ir al canal de YouTube a partir de aproximadamente una media hora después de que terminemos el programa, que el programa ya ha subido, para que se enteren de todo lo que hablamos. Chicos, nos vamos. Bueno, de mi parte también muchas gracias. Pueden seguirme en mi página, El Libro de Jonas, Relatos de Terror, Misterio y Fantasía. Ahí escribo relatitos de terror y alguna información variada para esos amantes de la lectura, especialmente de terror. Nos vamos, nos encontramos el próximo sábado a las 5 de la tarde. Aquí está Roy, es el Roy que nos acompaña. ¡Sigan Filmiticos! Pero espérate, porque nos vas a poner el programa más tarde, el otro sábado, entonces. 5 de la tarde, dije. ¿Sí? ¿Qué quieres hacer? ¿En serio? ¿Podemos hacer el reprise? No, a las 3 de la tarde. Es que Roy me pone nervioso. De hace rato estoy esperando. Sí, y que me dé. Roy, es que traje un toquecito con la escenografía y todo, ¿verdad? Para sí, bueno, hoy a falta de una tabla, ¿verdad? Estaba cerrada la librería, no pude conseguir otra, ¿verdad? Entonces me traje mi tabla original, ¿verdad? No huele a nada. No. Y no, darte, Roy, las gracias por haber compartido el video con nosotros. Ese conocimiento que tenés. No, recuerden que el terror es un género subjetivo, ¿verdad? Algunas películas o algunas cosas, algunas personas les causan miedo, a otro no, ¿verdad? Nuestra opinión es subjetiva, ¿verdad? Pero la de ustedes puede ser diferente. Por eso los retamos a que en comentarios nos pongan y nos desmientan y nos hagan tristes nuestros comentarios, ¿verdad, Roy? Sí, no, pero yo creo que van a estar bastante de acuerdo, ¿verdad? Porque ese año ha estado terrible. Bastante común. Entonces, bueno, nos vemos próximo sábado, 3 de la tarde, con un programa más de Filmiticos Live. De mi parte y en nombre de todos los compañeros de Filmiticos, muchísimas gracias por habernos seguido el día de hoy. Nos vemos el próximo sábado. Pasen feliz semana. Hasta chao. Luego. Chao.